Amigas y amigos de CocuyFM.net, nos encontramos en este momento en compañía del licenciado maestro de música de este municipio de Cocuy, el profesor José Reyes. Fabián, ¿cómo estás, profesor? Bien. Profe, hemos escuchado en estos días que los profesores, específicamente del municipio de Cocuy, han tenido como una especie de problema cuando van a la farmacia San José. Van con una factura y van a buscar un medicamento. Entonces, la representante de la farmacia le quiere dar el medicamento que ella quiera. ¿Qué es lo que está pasando, profe? Dígame. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo fui a buscar la medicina que me dan para mi enfermedad. Entonces, el médico, yo tomo aspirina, Coralar. Entonces, ella me estaba dando un sobrecito de Coralar, de lo que viene en el sobre. Okay. Y yo le dije que la medicina muchas veces es una cuestión de creencia, que yo pienso que cuando la Coralar es de la que viene en potecito, okay, un potecito amarillo, aspirina Coralar 81, como que me cae mejor. Ok. Y yo le dije a Daisy, la que atiende a los profesores. La señora Daisy, Sen, claro. La señora Daisy. Ok. Que atiende a la farmacia San José. Ok. Yo le dije que me hiciera el favor de dármela de la que venía en el potecito. Sí, Coralar, el potecito. 81. ¿Qué es la que se usa, la que trabaja bien? Sí. Ella me dijo que no había. Usted viendo que había. Entonces yo vi que había. Y le dije, Daisy, pero mira ahí, ¿eh? Entonces la contesta que me dio fue, es que eso es fiado. O sea, porque sea fiado, porque el seguro SEMA le paga fiado a ella después que usted consume su medicamento. Por eso entonces, usted no tiene derecho a pedir el medicamento que trabaja, que le da bien para la salud suya. No tiene... Parece que no. Entonces yo le dije que si era la misma, que me hiciera el favor de cambiármela. Primero dije que no había. Cuando yo le dije, mire la aire, me dijo, ay, que soy fiado. Yo le dije, tengo su patilla y me fui, porque ya son unas años. Bueno, ¿cuál es el llamado que usted le hace? El profesor. Está bien, ahora, ¿cuál es el llamado que el profesor José Reyes en este municipio de Cocuy le hace al representante del seguro SEMA en esta parte del país? Entonces yo busqué a representante, a Chelo, y lo llevé allá, donde ella. Y le repitió a Chelo lo mismo, que eso era fiado. ¿Qué dijo Chelo con respecto a él? ¿Cuál fue la expresión de Chelo? Chelo me dijo, no te apures, que estamos buscando otra farmacia. Pues ya, la profesora tiene un problema. Estamos haciendo la diligencia de otra farmacia. Quédate tranquilo. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que se cambie esa farmacia. Bueno. ¿Qué usted le dice a la señora Daisy, que fue la persona que lo atendió a usted en la farmacia y no le quiso dar el medicamento que usted necesita para su salud? Que no actúe de esa manera, que si el seguro ya no le conviene, que no lo dé. Y ya, si ella me dice que no, porque no puede fiar, está bien. Pero si está dando servicio, ella no puede, no tiene que dar la medicina que ella quiere. El llamado está hecho. Y investigate. Yo sé que hay muchos profesores que han tenido problemas, porque yo lo me digo a mí, por ese problema. Bueno, amigas y amigos de CocuyFM.net, estas fueron las palabras del destacado profesor de este municipio de Cocuy, José Reyes Fabián. Amigas y amigos, continuamos con ustedes.